Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, el equipo Sauber devela la fecha de un importante anuncio para la Fórmula 1 y como ellos dicen acá, lo más emocionante que hayamos visto. Bueno, como sabemos, el conjunto suizo de Fórmula 1 afronta un nuevo cambio de imagen luego de la etapa de la marca Alfa Romeo y en la antesala de su inicio de relación con la marca automotriz alemana Audi. Bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el conjunto suizo Sauber de Fórmula 1 va a recobrar una buena parte de su identidad para las temporadas 2024 y 2025. Y bueno, aquí el momento de tránsito para el conjunto suizo, encajado entre su extensa extensión con el Alfa Romeo entre los años 2018 y 2023 y el inicio de una nueva asociación prevista para la temporada 2026, en este caso con la marca automotriz de los cuatro aros, o sea, la alemana Audi, que va a adquirir buena parte de este grupo deportivo con sede domiciliada en Hinwil y motorizará un equipo tradicionalmente subordinada a grandes potencias, la Fórmula 1, como lo es la marca Ferrari, que ahora encontró una nueva forma de intentar destacar. Y bueno, en este sentido, las temporadas 2024-2025 se presentaban como un valle en el preludio de su fusión con la casa automotriz alemana. Y bueno, una etapa de tránsito que necesitaba de un nuevo pilar económico y una nueva imagen, algo que Sauber encontró de la mano de dos compañías online que son Stake y Kick.com, así como quedó reflejado a ojos de la FIA con el nombre de Stake F1 Team Kick-Sauber, que registró, aunque según devela la empresa suiza, eso aún podría dar un giro más. Y bueno, con esto, desde la marca Sauber emitieron un comunicado a través de redes sociales en el que dan a conocer la fecha de un nuevo anuncio fijado para el mismo día de Año Nuevo. Y bueno, un anuncio que parece afectar concretamente el nombre del conjunto, a pesar de que este ya parecía haberse revelado con la inscripción en la FIA, momento que, aparte de eso, el mismísimo Aluni Bravi había marcado la agenda para dar a conocer la nueva entidad de la marca Sauber. Y bueno, cabe mencionar que este anuncio llega luego de la mala recepción que tuvo a nivel mediático con esta nueva nomenclatura tan poco ortodoxa en el mundo de la Fórmula 1. Así, en esta nueva publicación han querido advertir al público con una pretenciosa publicación que reza: si pensabas que ya lo sabías, piensa otra vez. Parece que nuestro recién revelado nombre de equipo ha llamado mucho la atención, aunque todavía no estamos preparados para desvelar el resultado final. Somos conscientes de lo que está en juego. Ten la seguridad de que estamos en una misión para dar rienda suelta a la identidad más emocionante que este equipo haya visto nunca. Eso es lo que asegura el comunicado, que lejos de contenerse, finaliza intentando elevar mucho más la expectativa. Y bueno, se acabaron los días de lo breve y dulce. Estamos preparando un festín. Eso concluía la nota de la empresa Sauber, indicando la fecha del 1 de enero como la elegida para este nuevo anuncio. Y bueno, lo cierto es que, a pesar de esta decisión pueda sonar como arrepentimiento, más allá de la inscripción formal de la FIA, y como sabemos, el equipo Sauber no hizo ningún comunicado en el que se refiere al cambio de nombre del equipo domiciliado en Hinwil, y bueno, no así del chasis, que en 2024 va a incorporar el prefijo Kick. Y bueno, este hecho ya resultó bastante llamativo en aquel entonces, aunque ahora cobra más sentido. Más allá de ello, por la línea que se aprecian en el diseño y comunicado, puede interpretarse que Sauber va a volver a apostar por el negro y rojo que utilizó la reciente temporada 2023 con el nombre Alfa Romeo. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.